Ay, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos y de sintonizarnos ahorita en vivo o si no en nuestra repetición. Gracias por acompañarnos en un lunes más de rubias, lunes de rubias. Sin agotamiento mental. Solamente recuerdo, reflexión y diversión. Recuerdo, reflexión y diversión. Ese va a ser nuestro lema de los lunes de rubias. Y bueno, mis amores, como cada lunes y como cada emisión que venimos haciendo desde diciembre del 2021, me acompaña el maestro Manu Mojito. Y bueno, se empiezan a Olín. conectar los amigos, aliades. Está Luis Miguel Romero, por supuesto, a 66 kilómetros de la Ciudad de México. Fuerte el aplauso, gracias. Aliado, Aarón Oliva, Mónica Albarrán, creo, ¿sí? ¿O quiénes? No. Jorge Vuelvas, ¿no? ¿Qué decía Jorge Vuelvas? ¿Groserías? Buenas noches. A lo mejor, corazón, pero no importa, ya ves que ya estamos curadas. Ya estamos hechas. Teacher, fonógrafo, música ligada a mi recuerdo. Digamos que el día de hoy, en este lunes, como tú traías hartas ganas de hacerlo al principio, desde hace varias emisiones, mi querido maestro y teacher Manu Mojito me había propuesto la idea de hacer pues una retrospectiva musical de aquellos recuerdos desde mi niñez muy temprana hasta la vogue que soy ahorita. Entonces, como siempre he tenido muchos referentes musicales y siempre los he llevado hasta sus últimas consecuencias. De hecho, este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y teacher, ¿qué opinas? Platícanos, cuéntanos tus redes. Ahora tú ayúdame a anunciarnos. ¿Qué más? ¿Usted qué? No, pues obvio que me encantaba como pensar en esos sonidos que te llegan a la cabeza como en diferentes lugares. Además, también lugares donde si yo que no soy de México me encantaría saber a qué suenan, no sé, como el 9, como Acapulco, o sea, como todas estas épocas que hay que son divinas. Y fíjate, inclusive pienso irme mucho más atrás, inclusive a la niñez muy temprana, porque estamos hablando de los años 60, ¿no? Claro. Tú no estabas ni en proyecto. Entonces, mientras yo estaba llorando, el primer video que vamos a ir hablando, y más que video, es por la canción que yo recuerdo, he de haber tenido unos 4 años, teacher. Sí. Guau. Vivíamos en la colonia Morelos y mi tío Lalo, que en paz descanse, mi amado tío Lalo, que en paz descanse, llegó con un Standard Play, los discos de 45, y llegó con The Lion Sleeps Tonight, el león duerme esta noche. Y, ay, Dios santo, cada que la escuchaba, no me pregunten el por qué, pero rompía en llanto. Y mi abuelita y mi mamá me decían, pero ¿por qué? Ay, partí el cuinetismo, teacher, Es la perdón por de expresiva. tokens. ¿Están viendo ahí el león duerme esta noche? De tokens, ¿sí? Sí, Sería. la de los años 60, sí, claro, teacher, sí. Claro. Lion, please, Ay. tonight. Teacher, imagínate, te digo que era unos recuerdos así de mi muy temprana. Insisto, mi tío Lalo venía de trabajo y llega con ese disco. Y escucho yo el Agüimpo, in the jungle, the magic jungle, the lion sleeps tonight. Ni pajolera idea tenía yo de lo que decía The Lion Sleeps Tonight, pero rompía en llanto.
volvían a poner el disco y volví a romper en llanto, hasta creo que hasta que escribí la biografía, creo que superé. Pero y por qué, pero qué te hacía recordar, o sea, como No sé, yo creo que era, me daba una sensación de nostalgia porque pues estaba yo muy 4 años. ay, pero divino. Un recuerdo así. Y de ahí, porque sí, sí fuera de música, me encantaba sobre todo el asunto fashion. De ahí un poquito después, mi primera diva, Sí. que además no tiene nada que ver con Diana. A ver, Joaquín Castillo, Lourdes Grover, que se retrató como el icario a las alas de Murciélago. Sí, mi corazón, exactamente, ella es. Prometeo unisex. Nos vamos a. Era 1970-71, y aparece una mujer llamada Penny McLean cantando la mismísima Lady Bump. Lady Bump. Lady Bump, con Penny McLean. Ah. Mi amor. Y bueno, es lo primero, porque además estaba de moda el bump, este baile de caderazo, ¿no? Que tú no sabes ni siquiera de lo que te estoy hablando. 20 registros. ¿Sabes qué se podría acercar un poquito? Bonnie M y sus tendencias de ese entonces. Bonnie M. Ay, Si amo Bonnie quieres, M. pon a Bonnie M para que sepa la gente de lo que le estamos hablando. Y digamos que Penny McLean. Primero pon a Bonnie M, para que más o menos referenciemos. Ah, ya estamos viendo, Bonnie Vogue, M. saludos aquí. Con Lady Bump. Ajá. It's a Ah, no, para Saturday que Saturday. A ver, voy a buscar ese Saturday. La música se mete en la piel de los años con los momentos más bellos y más difíciles. Yo tengo una Nada, playlist bro. que me recuerda mucho a mi mamá. Es una nostalgia exquisita, te amo. Vogue nos dice Roderick Roy, gracias corazón. Oscar González, saludos. Aaron Oliva, mi fonógrafo, mis trompas ligadas a tu recuerdo. Eres un asqueroso, mi cielo. Corazón, ya te extrañaba que te echaras unas de esas que te salen tan buenas, mi querido Aaron Oliva. Mira, yo aquí pegada al chato, mi amor. Así el fonógrafo, música ligada a trova. Como tú quieras, papá. Me sienten muy fálica, güey, porque a veces ahora todo es así como patriarcal, güey. Entonces, bueno, ya vimos a Lady Bump. Ana Baniem, a Lady Primero Bomb. Bonnie M. Más o menos ese tipo de extravagancia planteaba esta mujer. Y ella. No sabía yo, pero en ese entonces ella ya era solista, Lady Bump, Penny McLean. Ajá, Penny McLean, ajá. Exacto. Y bueno, más la estamos viendo, nunca se Sí. me va a olvidar que mi abuela, estábamos en una fiesta muy familiar y en ese momento ponen el disco de Lady Bump. It's a Saturday night, y cocoas, cascas, y te digo que bailaban el bump y se daban de caderazo, pero esta mujer ya era de plumas hot pants y calcetas con plataformón, bastante extravagante para su momento. Muy bien, pues Y espérame. después, justo un poquito muy, unos años después, surge un grupo que se llama Silver Convention, que era justamente. Había sido Silver Convention. Ay, perdón, se me cayó el chato. Ah, Silver Convention lo había fundado Penny McLean. Eso me enteré después. Ahí tenemos con algo en Silver Convention. Estamos, yo voy atrasado, yo voy en Penny McLean, que les Más en estoy Penny McLean. colectiendo, sí, que está Entonces, divertidísimo. Penny McLean, yo considero que sí es un poco One Hit Wonder, con Lady Bump. Después, sí sacó discos en los 70, pero no tuvieron el impacto que tenía Lady Bump, definitivamente.
Ah, ok, ya luego saca Silver Convention. No, luego ya sale porque era, yo creo que primero lo tenían Silver Convention, pero esta se lanzó de solista. Entonces ya surge Silver Convention con Fly Robin Fly. Ah, okay. Así se llamaba el disco. Que de hecho, insisto mucho, era ese tipo de extravagancias setentas que no tenía nada que ver, era bastante, pues bastante excéntrica. De pronto hacen, porque hay modas setentas fresas de secretaria y hay modas muy extravagantes. Entonces digamos que estas eran de las very extravagantes. Y eran tres mujeres. Una de ellas alguna vez fue Penny McLean, Ramona Wolf y Rhonda Hill. Y bueno, el punto es que mi corazón, estas además estaban muy coinerets. Yo Sí, las fui a ahí trasladar estamos viéndolas, sí, muy, a muy Silver trepa. Convention. Sí, hacia las tres de Silver Convention. Sí, sí, Con sí. Fly Robin Fly. Fly, Robin, Fly. Ah, pues imagínense, mis primas bailando en calceta rayada y falda de mezclilla, pero no mini falda de mezclilla, sino falda de peto. Muy setentas, porque además ahí está Fly Robin Fly, pues eran mis, yo era, pues tenía 10 años, un niño de 10 años, y mis primas que tendrían 20, 19, estaban en 070, así en parrillas, fresonas, fresonas, por eso te digo que hay de 70 a 70, y mis comadres de Silver Convention bailaban en travesonas, mi cielo. Sí, de hecho cuando vinieron a México, wow, yo cuando vi en persona a Ramona Wolf, que era esta, la vocalista principal, ¡ay! Y además era altísima y larga, y delgada, preciosa, una mulata hermosísima, que, ¡ay! Pero de muerte lenta, y además tenía, y hacía la voz así, sí, entonces eso le daba un toque muy sexy. Y después, teacher, mi atención la roba por completo a la par de estas mencionadas, la diva, la diosa del amor, la reina Donna Summer. Ay, pues obvio. Donna Summer, pero estamos hablando de que yo tenía 10 años. Claro. El primer disco de Donna Summer, que era el Love to Love You Baby, en Sí. donde era puro pujadero durante 16 minutos de un lado. ¡Ah! 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 Porque pujitos, Donna Summer era pujitos, muy pujitos, teacher. Sí. ¿Qué me pusiste de Donna Summer? Love to love you, baby, pero una A lo, versión ah, sí, corta. pero aquí, en ese entonces, aquí el primer disco no llegó porque era mucho pujadero y se le notaba el pezón en el vestido, la portada. Así de fresas éramos aquí en México. Entonces ya realmente así oficial llegó el segundo álbum que era A Love Trilogy, donde venía Try Me, I Know We Can Make It. Toda la versión así, 16 minutos, todo lo que duraba el long play. Entonces, I love teacher, trilogy. ahí sí fue, si podemos ponerlo, Try Me, I Know We Can Make A ver, lo colocamos. sí, Try teacher, me, porque I ahí es know we donde can make Try Me, it. Try Me, Try Me, Try Me, ah, pupú, anda, luego se preguntan por qué hago tanto pupú si tengo buenas maestras, pura Ahí pujitos, empezando está. por Donna Summer. Ahí está, claro. Sí se oye. Sí, oye. Oye, estoy leyendo una noticia muy lamentable, teacher. ¿Cuál? Creo que vamos a tener que guardar un minuto de silencio. Oh. Me están diciendo Joaquín Castillo, gracias, hasta ahorita
Entendí, perdóname porque no quería desviarme del tema como siempre lo hago. Falleció la maestra Lourdes Grobet, la autora del Prometeo Unisex, que ya hemos tenido la oportunidad de Claro. presentarlo aquí. Pues buen camino, maestra. Gracias, gracias por haber dejado un legado con esta servidora. Me quedé helada. Corazón, es que ustedes no están para saberlo y estoy de súper minutos de silencio porque también recibí otra noticia de una amiga, una compañera en delirio tropical también falleció este lunes. Entonces, pues, teacher, corres tiempo a un minuto de silencio para que sigamos con el tema. Me Claro que sí. quedé asfixiada, ¿eh? Claro que sí. ¿Corres? Vamos. Mucha Ay, fuerza. teacher, estas noticias y estos sucesos me hacen darme cuenta que realmente sí estamos aquí de paso. Y si tenemos ganas de compartir algo en la vida, ya es at our own risk, porque a nadie podría interesarle. En este caso, yo a la maestra, pues bueno, mi eterna admiración y mi cariño. Ahí tengo un trabajo, un legado, como lo dije hace un rato, y qué fortuna poder hacerlo. Y bueno, no, si no me voy a poner a llorar. Vamos a seguir. Te mando un fuerte abrazo, me dice Mónica Albarrán Corazón, pura banda pesada en de la música disco, exactamente, mi querido Aarón Oliva. Y bueno, justo, Donna Summer. Y también estaba a su ras Gloria Gaynor, Thelma Gloria Gaynor. Houston, A ver. Gloria Gaynor. Primero pónmela con Oh, a Gloria ¿Qué alta está Gaynor o la a luna? Thelma No, con I Houston. Will Survive, no, esa es No, no, la con la que digo ya triunfó. a Thelma No, Houston o a Gloria Thelma Gaynor. Houston, Sí. puedes poner a Thelma Houston. Ah, baby. ¿Cómo se llama? Creo que es esa. A ver, Don't la leave me this única que no tiene way. Thelma Houston, o sea, Don't digo, leave no me era this así como. way. A ver, ponla y te digo. A ver, vamos a ver. Pero sí, estoy hablando de mi niñez, ya que pensaba yo que ya me iban a brotar las teticas, vos. No oigo, teacher. No. Ah, esa. ¡Ah, baby! Sí, claro, ella, no te digo. ¡Ay! No sé qué tiré otra vez. Pero ella misma. Ay, Ella les misma. coloco, les ¡Sing my coloco. song! ¡Ay! Se me cayó el falo, perdón. ¡Ah! Ahí imagínense yo mal viajándome, yo solita, porque yo encerrada, corazones. Insisto, entre Thelma Houston, Donna Summer, ahora sí ponme a Gloria Gaynor, pero ponme con una canción que se llama ¿Qué alta está la luna? Porque el I Will Survive es la. Yo ya tenía 13 años y el primer bar gay que conocí entrando y empezaba el acorde. Esa fue la primera canción de Gloria Gaynor, la reina de las discotecas.
que conocí. Claro. La de la luna. Del 75. Eso. Ajá, exactamente. 10 añicos, mor. ¿Qué más? Cierto. Y ya, entonces, dándola toda con Gloria. Ta, la, 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 la. Pero, teacher, yo te digo que hacía show yo solita encerrada mientras mi abue veía las telenovelas. Yo ahí estaba, y puras te digo, que, luego Donna Somers, y luego Gloria Gaynor, y luego que otra vino así también. No, es que Donna Somers ocupó mucho, un buen tramo. Un buen espacio. Porque sacó muchos álbums, sacó Spring Affair. Sacó I Remember Yesterday, sacó Once Upon a Time, sacó The Bad Girls, Bad Girls, después el concierto live de desde el Universal Theater en vivo. Ay, yo me sentía Donna Summer. No, ves que siempre insisto, se vuelve a caer. Ay, perdón, mis abuelas. ¡Ah! ¡Ah! Ahí. Yo de veras estaba realmente desubicada. Me sentía Donna Summer y no me veme más blanca que un fantasma. Pero no sabes cómo amaba a teacher. Yo sentía tener esos caireles y todo. Sí, no lo veía difícil. No. Me mataba. Y creo que de hecho, si hubiera. Porque con mi dinero que me daban de domingos y eso, mi familia me compraba mis primeros discos de acetato, compré todos estos que estoy mencionando y que justamente estamos poniendo las imágenes. Never Can Say Goodbye. ¿Y quién me lo dice? Aarón Oliva, que también tiene conocimiento. Es Never Can Say Goodbye, esa y la de la luna, corazón. Eran las primeras, y ya después vino First I Was Afraid, I Was Petrified. Pero sí, vamos a irnos un poquito después, cuando Donna Summer estaba ya rayando el 78-79, que fue cuando salió este disco de Live and More from Universal Theater, Live Donna Summer Show. Teacher, showzazo, pero mi comadre no bailaba ni los ojos, mi amor. No. Pero la voz le salía así. Pero eso estará así, claro, debe estar. Pero así, en tonos agudísimos. Pero sí, mi comadre nada más salía empelucadísima, vestida casi como Cleopatra. Y era un pujadero. Donna Summer, ay, digo, tenía fama de eso, no, si no la estoy calumniando, la amaba yo. Sí. Pero ¿cómo se llamaba el show de nuevo? De pronto lo encuentro. Live and More. Yo creo que te lo vas a encontrar live por ahí en YouTube. La more. Live and sí, More. More. Ajá. Donna Summer. Ok. Sí, ya. Ya. Recuerden, mis amores, suscribirse, darle like y compartir mientras el teacher encuentra Live and More. Visitar nuestra página www.alejandrabogue.com. Ahí está la Live and More Concert Clips. Y bueno, está, son varios conciertos, sí. O sea, son varios está fragmentos. Cantando Last Dance. Ese fue el icónico concierto. Aquí vino a la Ciudad de México, en donde ahora es el Hotel Fiesta Americana Reforma. Antes ahí era el Fiesta Palace. Y Donna Summer ahí vino a presentar su cabaret show. Sí, es un cabaret show. No en un teatro tan grande como el que estamos presenciando. No sé si todavía se estén viendo las imágenes. Sí, ahí está. Pero, bueno, pues aquí se presentó en un cabaret que nunca conocí, el Fiesta Palace. Me hubiera fascinado. Todas se presentaron ahí. Silver Convention se presentó ahí. Todo el mundo estuvo en el Fiesta Palace. Los grandes. Estuvo Shirley Bassey ahí también. Wow. Tremendo sus momentos. No todavía hizo muchos trabajos. Donna Summer en los 80 cuenta la leyenda. Yo supe que había caído en los excesos, pero no creo que haya sido en sus años de
de discos 70s, porque vi unos videos donde cantaba She Works Hard for the Money, que ya es 80s, Sí. y música 80s, y mi comadre ya gorda y así, She Works Hard. Hasta me dio un poquito. Entonces yo pienso que ahí fue donde cayó en el exceso, porque ya después se volvió muy religiosa y cuenta la leyenda que sí, un poco homofóbica y medio horrenda, porque pues con toda la tanta cuineret que la imitaba, y cuando ahora sí que le dio por arrepentirse del tóxico, sí, se volvió así, se volvió en contra del, o sea, Ya básicamente en sé. contra del colectivo, güey. Wow, no sabía eso. Ay, espérame. No, 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 estamos bien. Aló, aló, ya, es que se ¿Soy yo, nos. teacher? Ya, pero ya volvimos. Sí, soy yo. Espérame. ¿Por qué se prendió la música? ¿Por hacerme la, La gatada. Sí, ¿verdad, teacher? Ya. Por Por hacerme hacerme la la oportunidad, porquendad, ¿no? ¿no? Sí. Sí, Sí, porque porque los más. más ¿Están de están de acuerdo acuerdo que que los los duendes duendes andan andan sueltos? sueltos, Por por eso eso hay hay que que mantenernos vibrando alto, güey. mantenerlos. Entonces, yo les digo que más bien a Donna Summer, yo la vi así en el momento que la vi hasta medio chubby, porque Donna Summer tendía a engordar mientras mi Diana Ross tendía a achalalarse como una servilleta. Sí. Ya ven que una entre más sana, pues más cachetito desarrolla, te ves más mona, porque si no, como Le Mocht, mis amores. A ver, Óscar González, Ale, de los 70s, ¿qué cantantes y grupos estuvieron en el DF? Me gustaba, la acabo de mencionar a Diana Ross. Sí. Sí me gustaba Diana Ross y me gustó, me tocó en la época de Mahogany, me tocó con la P. Y no recuerdo muy bien así Lady Sings the Blues, de la vida de Billie Holiday, la verdad no la recuerdo, porque ya la vi después de grande en televisión, esa de la vida de Billie Holiday hecha por Diana Ross. Ya la Primero vi viste. Mahogany. Pero no me mataba tanto, más bien me quedé con el recuerdo de la super. No, yo fui muy Donna Summer, muy Donna Summer. Y mira que Diana hizo todo lo gay posible en esta vida, mi amor. Incluso ella misma, pero era pues, todas pasamos, sobre todo la te digo, las que nos alagartamos. Pasamos por una etapa anfibia, sobre todo cuando andábamos muy viscas. Yo cuando andaba muy visca. Un día les vamos a buscar esos programas nada más para que vean la cara que dices, cariño, ¿cuántos años tenías ahí? Te los voy a enseñar y que yo creo que le pasaba a Diana Ross y mientras Donna Summer estaba, pero repuestísima, teacher. Wendy todo, mana. Y la peluca bien chueca y bien despeinada, mana. ¿Quién sabe cómo andaba? Mi Vogue en tu playlist no está Village, pero por su pollo. Pero a eso vamos, Village People, porque eso obvio. empieza. Village People, que también compré los acetatos, mi querido, si podemos poner algo de Vamos, Village People, pero ¿sabes obvio. cuál, teacher? Everybody start in Hollywood. Everybody es el primer long play. Everybody In starts Hollywood. in Hollywood. A ver. In Hollywood, acá estamos. Esa es. Que fue la primera y el primer long play que compré, claro que está, y además que ya en los 80, 1980, viene You Can't Stop the Music. Bueno, ya pusiste la de Hollywood Acá para que la está. vean la gente que nos está viendo, que le den. Venga. Y ahí vienen mis comadres. Pero ahí estaban chavitas. Ta, somos bien más. Chasis, súper bigotonas, somos rudas. Sí, teacher. Ahora, eso es el primero. Ahora, búscame una canción que se llama You Can Stop the Music. Con Village People. Que ahí ya las vas a ver muy cuineret, ya ricas, exitosas, millonarias.
can't Ya stop está them. A esos aquí completica. vinieron a la Ciudad de México a un lugar. Fíjate, aquí vinieron con unos trajes blancos, así como salían en su estilo en vaquero, en indio y etcétera, pero blanco. Y se presentaron en un lugar que se llamaba Lipstick, que estaba en el Hotel Aristos. Ahora el Hotel Aristos, lo que era el Hotel Aristos, es un hotel en Reforma de alguna cadena Hilton, Sofitel. Ay, hasta la luz se apagó por mencionarlo, ya veo. ¡Uy! ¡Qué miedo me da Teresa! Pero vieron el brinco de evolución así de primero en sencillitas, así chavitas campiranas californianas, Comparis, no. y ya Claro, después ahora ya todas unas está. vedettes hollywoodenses, rubias, les da por andar de güeras, nada más triunfan y se pinten güeras, según las amigas, ¿verdad? Ay, sí, Por igual que eso unas tenemos tías. lunes de güeras nosotras, ¿no? Después de Village People, mis amores, empiezo yo a ochentear. Porque además me estoy brincando a John Travolta, me estoy brincando Saturday Night Fever, me estoy brincando Claro. Vaselina Grease. Cuando vi a Olivia Newton-John con esos pantalones de licra negros, con el Sandra Díaz y ya. Ya ven que todo el hit de cualquier mujer es volverse Tonapú. Sí, más ahorita. No, ya, ahora ya de ser Tonapú pasamos a ser empoderadas, que está bien, mejor, mejor. Porque así no, déjame ver si puedo componer la luz, porque no me da, no me do, yo así como varias divas, es que no me está dando bien la luz, no puedo continuar. No, al contrario, teacher. Pues Nada, tengo que checar bien. la conexión, pero se ve bien, ¿no? Y Sí, hasta puedo cambiarle. ¿Quieren que me ponga el falo más cerca o ustedes cómo quieren que me la ponga? ahora espera. Vieja Ay. vulgar, grosera, mi cielo. A Oye, ver. entonces Village People era la locomía de Estados Unidos. Eres mala, Teresa Oliva, hija. Tipo, sí, tipo. Pero pues fueron muy exitosas y luego me las mataron según que todas se murieron de AIDS. Y no, mana, ahora sí que como es la gente de argüendera y chismosa. No estaban muertas, andaban de parranda. No sé, a lo mejor ya ahorita sí, no sé, ya ves que ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo es la vida? No, pues digo, ahora sí que con todo lo que pasa me invita a reflexionar, que insisto que esto es Pues transitorio. claro. Entonces, Olivia Newton-John de pasar a Grease pasa, creo que a una physical, physical, Mal, obvio. tararala, physical, Justamente, yo ya era una chiquitina, ya había transicionado y ya había echado reversa porque me tuve que regresar a mi casa. Entonces, bajo la consigna de que Olivia Newton-John traía el pelo cortito, según yo me sentía, Olivia Newton-John juraba cualquier pretexto para ponerle woman al lo que fuera. Ahí Joaquín, estamos qué viendo, buen vale. programa, amor. Como programa de la Reclu con Charo Fernández. Gracias. Ah, ahí está, mírala, y salía con su cinta, ¿no? Con su cinta y haciendo ahí gym. Creo que salía con unas muscle girls. Unas muscle girls, ¿no? Salían unas muscle crazy girls, yeah. Ahí así era el concurso de Olivias. Ay, teacher, mira, te estaba yo diciendo hace rato que me puse un corset que me regalaron mis comadres de Levi's, que sí lo voy a enseñar porque fue diseñado especialmente para este Orgullo 2022, teacher. Muéstralo. Ay. Pieza especial, y mira, está muy mono. Ay, está precioso. Pieza especial diseñada para el Pride pasado, de este pasado junio de 2022, mis amores, gracias a mis amigos de Levi's. Y bueno, teacher, después de Olivia Newton-John, más o menos estoy hablando de mi transición como mujer, ¿no? Olivia Newton-John es 86, 87, no, es 82, 83, y entro a trabajar en finales de
de diciembre del 82 a la tienda de Perisur, que ya lo he dicho 200 veces, y conozco a Nina Hagen. Llega Nina Hagen a mi vida. Y con el primer disco que llega es con Smack Jack. Teacher, si me haces los honores, por favor, ya sabes qué video es, en donde yo, después de ser una chica disco o de pasar a Olivia Newton-John y así zapatito rosita pastel y Vas, greñita vas cortita paradita de a aquí, agárrense. Ya sí. está, Smack Jack. ¡Ah! You are always running, and you are always running. Imagínense pues, mis amores. Uy, pretexto ideal para cuineretearme, pintarme los ojos de negro, la boca, Pero la peluca más vieja que tuviera, me resolvió la vida. te estoy Y pues ahí, claro. justo con Nina Hagen, antes de Madonna, me hizo ver que la dualidad, cuando vi este video justo el que acabamos de ver, mis amores, donde viene Estaba viendo. en tres presentaciones, en cuatro, porque sale de policía, Sí. sale vestida de hombre. Muchas veces salía Nina Hagen vestida de hombre. Y más o menos les voy a hacer, con respecto a este tipo de mujeres que me llamaban la atención, Nina Hagen es la más fuerte. Pero viene Annie Lennox. A mi canción favorita es Missionary Man, pero la más famosa sabemos que es Sweet Dreams, pero me gustaría compartirles Missionary Man porque yo con un traje idéntico, de cuero igual, en la época del mero boom del álbum Savage de Eurythmics, salía esta mujer. Y yo salía con un traje idéntico y haciendo la cabeza en robotina igual, como de que la batería se está agotando, o sea, hello, y mil veces hello, teacher, ¿cómo se desconectó? ¡Qué pacho! ¿Ya la vieron? Véanla, porque yo estoy aquí arreglando. Ay, perdón, se me cayó el ¿Ya? ¡Ah! Así sale. Tony Stone. Ay, claro que sí, hay una foto donde estás vestido But igual. don't mess with the missionary man. Claro Bueno que que no sí, me soy acuerdo a cantante la porque foto. can. Ya, Amanda, ¿la tienes por ahí? La voy a buscar, sí, la creo que Ojo, la sí, tengo yo a la la tenía como a mano. tiro de piedra hace poquito, la publiqué en Instagram. Sí, Mario bueno, la Juárez, verdad. saludos Vogue. ¿Por qué los lunes son fregones? Porque los lunes son fregones bien. Ay, gracias, corazón, gracias. Pues para las Muscle Girls, pero en la actualidad hay harta, pura, no hay harta, hay puras Muscle Girls, mi amor. Pura nena, me gustan las chichonas, me gustan las hermanas chichonas. Mis hermanas, las así, las mamazotas, las de hombre, las vestidas, pero de hombre. Porque es como lo mismo, ¿no? Igual que Queen Eretz de una, nada más que una anda de Woman in Love y estas andan en chichonas peludas, ¿sí? Saludos Manu desde Irapuato, Mario. ¡Órale! ¡Oh, saludos Manu! Shuri, Probando, George probando, cámara. Villegas, yo hubiera deseado nacer en los 80, francamente. Fíjate que nacer en los 80, tú naciste en los 80, ¿verdad, teacher? Tú sí naciste en Ajá, los 80. 88. Entonces, fíjate, ahí en el 88 yo estaba, ahí ya, en el 88 ya era una mujer, hecha y derecha, Ya, claro, 24 ya habías hours, pasado Gallery, Gallery. ya te había tenido mi novio, el amor en cuarentena, ya había pasado, y lo primero que me cautiva de la reina del pop, como todo mundo sabemos, la reina del pop cambió el mundo.
con esta presentación del MTV de 1984, donde cantó Like a Virgin, y donde, así como el platiqué hace unos días en mi Instagram, que a la gente no le importa, entonces no se entera, entonces lo voy a platicar. Me pasaron una cantidad de cosas terribles, incluidas en el escenario, pero todas esas cosas terribles acabaron siendo hallazgos y terminaban en un movimiento con unos tecnicismos para no partirme la madre, ¿verdad? Entonces, sí, teacher, y eso le pasó a Madonna, se le enredó el vestido, el tacón, todo le pasó y el mundo En cambió. esa En eso, misma, ahí lo estamos puedes poner. viéndola. Y ahí la vieja enredada con todo se hizo bolas, mi comadre, en la O sea, boda. ahí está enredada. ¿Ya ves? Y ve, eso fue lo que. Ahí, en ese momento, cambió el mundo. Aquí en México, esa transmisión, cuando empezó a enseñar las medias y el liguero, se cortó en el acto. Ah, Porque aquí lo sí. estaban transmitiendo a través de un supuesto MTV, creo que ni siquiera había MTV en televisión abierta, sino que era como a través de un video, ya sabes que todo pasaba por la empresa, mi cielo. Entonces, ahí dijeron, ay, en ligueradas putarracas, no, y la, don't hear my heartbeat for the very first time. Pero ella no se iba a quitar el vestido, era que Pues se yo le no enredó. tengo idea, según ella quería sacar un león. Imagínate que lo hubiera desconocido y se la traga. Date, teacher. Entonces, después de ahí brincamos. De ahí, por supuesto, nos faltó Cyndi Lauper. Pero Cyndi Cyndi Lauper me Lauper. gustaría que la pongamos no con Girls Just Want to Have Fun, porque esa. Yo también, hay un capítulo que bien sabes que se llama La Cyndi Lauper de la Panamericana. Ajá, sí. Que cuando saque el libro, después de muerta como sea, se acordarán. La Cyndi Lauper de la Panamericana. Pónmela con The Goonies. The Goonies, soundtrack original de la película del mismo, ¿no? Homónima, The The Goonies. Goonies. Keep with ti 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 sí. Ah, sí. Ah, Y pero es toda que una hay un tragedia porque hembra, ajá. era good enough for you, it's good enough. Y más ahí con esa canción. Con esa que están escuchando. Y ahora ponme, teacher, Dress You Up de Madonna. Ah, sí, eso me acuerda mucho Dress You a Up, un concierto, el primer concierto, el primer tour que hizo. Oigan a mis Goonies, el primer concierto, The Virgin Tour. Con esa canción y con una coreografía igual y con un vestida igual, fue cuando me gané el Valores Juveniles del Travesti. Con mi viaje a Acapulco, 3 días, 2 noches, todo pagado en el Hotel Ritz, cerca de la playa. Ahí ya fui. Mira qué dice Aaron Olivia. Pero no salir al Lin-May porque hasta se les veía la erección a los camarógrafos de Televisa. Bueno, a los que eran heteros. Todos dicen ser heteros, pero an antes de que un billete de a 200 demuestre lo contrario. Sí, teacher, entonces quiero presentar de ahí la reina del pop, Open Your Heart. Open your Pero el heart. video oficial, no de ningún concierto, porque todo le sale bien feo y bien mal cantado. Desde sus años mozos, sí. Sí, la verdad, le sale horrendo. No, Open el your video heart, donde salía con el Madonna. niño, que además fue súper controversial porque se versaba con un niño. Con el fotógrafo, ¿no? El que le está haciendo las fotos. ¿O cuál es? No, no se besaba con un chamaquito que le está esperando afuera del peep show porque no lo dejan entrar. Ah,
Ya, sí, que es empieza una. con una ilustración que es Sí. con un cuadro de Tamara de Lempicka. Tamara Ese. Lempicka. Que ahí es donde veníamos de ver una Madonna Like a Virgin Boomies cochina, medio apestosa del sope, y nos sale esta Madonna. Ve nomás. Chao. Sí, pues sí, se nos cayeron las nalgas a todas. Todas éramos Madonna. Los guantes, que tal, y se cambia la peluca y todo. Sin metiche, todas somos Madonna, todas. Mira Mira. nomás, y el cuerpazo que tenía la babota. Porque ahí venía de un poquito más robusta. Claro. Y se puso así de fitness. Don't try to resist me. Open your heart to me. Baby, I hold on. Can you hold on? Ay, teacher, qué recuerdos. Yo no soy Madonna, pero soy la Vogue Chanel. Teacher, qué padre. Y de ahí me regreso a vivir a mi casa y paso por todos los procesos de Madonna. De ahí sí Madonié, de ahí Like a Prayer, que en Like a donde creíamos que se prayer. iba a quedar morena, pero lanza el sencillo de Express Yourself y resulta que, de hecho, hizo una campaña para un refresco de cola con la canción de Like a Prayer. Ay, Just like busquemos. a prayer, ti, ti, ti. Pero la campaña de PepsiCo, que salía con un rubio y pelo negro. A Y ver. largo, pelo largo. Like a Prayer. prayer. Pero, Campaña Pepsi. Perdón, eso dice. Pupú. Ay, sí, ya, pues para que nos regalen un chicle. Luego dicen, ay, me los voy a cobrar regalías cabronas antes que una las menciona, ¿eh? Sí. Amo a ah, esta mira, mujer. eso no lo había Mira. visto. Hombre. ¿No? No, a ver, espera para que lo veamos. Espérate, A ver. loco. Claro, ahí sale. Dice. Pero si es el comercial de refresco. Claro, el de ver si ella ahí Sí. sentada viendo como la proyección. Exacto. Y ahí con su mechón blanco. Te digo que sin verla, me acuerdo. Este Mírala. programa debe de tener una segunda parte. ¿Sabes qué? Que sí, mi querido Aarón Oliva. Porque ¿cómo vamos? ¿Ya Ya llevamos son, una hora? ya vamos a 5 minuticos de la hora. Ay, ¡Ah! se fue. No, Se pues si nos tiene que ser fue. segunda parte, teacher. Pues entonces, ¿qué? Claro. Nos quedamos en Madonna 80s. Nos quedamos en Madonna en 1986 con su Nueve. comer. No, 9, este es 9. Oche, este es 89. Este es 89. 89. Ochen, Ah, sí, sí, porque viene después del Who's 89. That Girl Tour, Sí, Chao 2 de Italia. marzo del 89. Sí, entonces, mis amores, recuerden que como cada lunes vamos a estar aquí con ustedes. Teacher, me encanta. Te voy a decir unos comentarios que me han hecho por ahí de ti. Te voy a echar varias flores. Me encanta Mojito, que ya se ha soltado bastante, que platica y te pregunta y que indaga. Porque somos rubias, mi amor. Díselos, díselos. Saludos a la madrota. ¡A huevo! Paco Acosta, sí. 2 años más y nazco. No les estoy diciendo todas, o sea, ya, o sea, no empecemos con eso, George Villegas, por favor, te piso. Y extraño a Betty Veo 5. Fíjense que Betty Veo 5 la estoy haciendo en vivo en Delirio Tropical. La gente que está en la Ciudad de México, este próximo viernes voy a estar, Betty Veo 5 va a estar, y Divina y en Puntas, haciendo burlesque. Junto con Alejandra Bogue, claro, Obvio, por supuesto. a las 10 de la noche en Marqueteatro Roma, Coahuila 105, boletos en la biografía del Delirio Tropical en Instagram o en Facebook.
Busquen la mis amores, no tengo el link, así que claro que sí, mis. Y además ahorita estamos celebrando el concurso Mi Señorita de Lidia Tropical, porque estamos escogiendo chicas con propuesta de burlesque, pues para tener nuevas integrantes. Entonces, teacher, este fin pasado fue emocionante porque de verdad, gente muy joven, muy puesta, con mucha técnica. Yo me quedé muy sorprendida. Fueron tres y de verdad desde la uno dije, ¿cómo vamos a escoger? Estamos en problemas las tres jueces, que éramos Terry Holiday, Solange del Río y una servidora. Entonces, ay, teacher, güey, neta, te amo, eres legendaria. Paco Acosta, gracias, corazón. ¿Te gustaba el video de Cherish de Madonna con los tritones? Sí. Pero me parecía medio fodonguita porque ya me había acostumbrado a verla en Express. La próxima semana, que va a ser la segunda parte de mi fonógrafo, música ligada a tus tompiates, o cómo fue, la oliva. No sé qué vulgaridad escribí. Mi cielo. Gracias a mi querido Luis Miguel Romero. Recuerden visitar nuestros blogs www. alejandrabogue.com, www.luismiguelromero.net, www.manumojito.com y bueno, en nuestras plataformas arroba manumojitoart, que creo que estás así en TikTok, en Instagram, ya no haces Twitter, ¿verdad, teacher? Twitter ya no haces. No, Ya deserté. te quedaste, ay, dijiste grosero. Nada que ver, mor. ¿Qué más, pues? Y Luis Miguel, arroba Luis Miguel Romero cero, ahí me lo va a poner él, estoy segura, ¿verdad? Para que visiten todos los reportajes padrísimos que está haciendo, el último que puso de los galanes de los 70s, y ahorita también, ahorita me sorprendió con uno bueno que acaba de subir, no, ay, se me fue. Bueno, se me fue el nombre. El punto es, mis amores, que no dejen de visitarnos, de suscribirse, de like, de compartir. Si les gusta, pues compártenlo. Si no les gusta, mándeselo a sus enemigas para hacerles la vida de cuadro. Esperemos que no, pero bueno, mis amores, el playlist de la Vogue. Mis amores, gracias, gracias, mi hermosa Vogue, bonita noche, bonita, mi teacher adorado, los amo con ciega fe. Gracias, mi querido Besitos a Aarón la Oliva. Por oliva. ti hacemos esta segunda parte, por ti, por todos Bueno, y hagamos los así una dinámica así como con los que nos están viendo que nos puedan dejar también, digamos eso, en el año en que nacieron o alguna canción aquí en los comentarios para ir recolectando más canciones. Exacto, y que también presentemos, y porque ya ven que Déjenos el de sus Lupe, ah, canciones el en de Lupe Marín, comentarios. exactamente, el de Lupe Marín, ya me acordé, sí, ya el de las chavas de la Condesa. Así que bueno, el segmento se llama Las Chavas de la Condesa, que yo le dije a Luis Miguel, pues son las chavitas de la Condesa, mis comadres, las de principios del siglo XX, el de Lupe Marín, tienes toda la razón, mi querido Joaquín Castillo, gracias por estar con nosotros, al pendiente, mis amor, que eso quiere decir que sí. Que si nos les, gracias. Oscar González, cuídense, excelente semana. Yo también les deseo excelente semana, mis amores. Que Dios los cuide o en lo que cada quien crea, que ilumine mucho su semana, que estén pispiretas, cachondas, jocosas. Este viernes 22 se estrena Ana, la serie segunda temporada, para que estén pendientes ahí. Ahí me van a ver. Entonces, el próximo Eso. lunes platicaremos del estreno de Ana, la serie. Y bueno, I Will Survive. Espero yo de aquí al lunes. Lo juro y lo prometo. Mis amores, buenas noches. Teacher Mojito, amor, qué más lindo. Teacher, Amor. algo que nos quieras comentar porque cada vez me fascina más que platicamos más sabroso. No, nada, que gracias por este lunes y recordar toda esta música que me encanta. Teacher, y bueno, nos faltó Amanda Lear, nos faltan Todavía, varias, todavía, sí, ahí nos vamos. faltan varias, ya también, como le estaba yo platicando con mi querido Luis Miguel Romero, previo a irnos rápidamente, por ejemplo, me dice, oye, ya estoy seca, yerma, estéril, como una piedra, diría Capulina. Y le digo, fíjate que, y ya ves que una me sacuden bien y dices, ay, fulana y perengana y mengana.
Para que estén pendientes, Lupe Marín, efectivamente, mi corazón en esta ocasión en las Chavitas de la Condesa, también ya tuvimos a Tina Modotti, estuvo Nahui Olin, ya también todo esto escrito por mi querido Luis Miguel Romero. Y bueno, teacher Mojito, amor, ¿qué usted qué está haciendo por allá? Porque está exponiendo. Ay, sí, pues, Platíquenos de una. próximamente, además, va a ser muy bonito para los que estén en Bogotá, porque voy a exponer muchas de las fotos donde, pues, bueno, de todo este proceso que tenemos, hemos vivido y todos nuestros recuerdos. Entonces, hay unas foticos con la Vogue muy lindas, que voy a exponer aquí en una galería que se llama Espacio El Dorado. Y bueno, para los que puedan pasar a visitar, también voy a estar ahí exponiendo varios videos, fotografías y haciendo varios eventicos ahí. Y bueno, vas a estar en pezoneras para saber si no, que la gente se anime. En algunos momentos. Según según te portes, Según. Gil, con corona. Mis amores, gracias. De veras, teacher. Bueno, pues qué bueno que nos hagas estos anuncios. ¿Te acuerdas que en el 2020 te decía yo, teacher, esta época la vamos a recordar con mucho cariño? Y así Y qué es bonito, ¿no? muchísimo. Y me acuerdo mucho también de ese momento que me dijiste justo eso. Me acuerdo mucho. ¿Verdad? Obvio, en tu Teacher, cuarto, en tu cuarto. gracias a toda la gente, las primas, ay, Roberto, ay, qué bruta, ayor, me tenías que salir con alguna caranda. Ayor, besos, hermana, besos y bendiciones, mis amores, recuerden visitarnos en todas nuestras plataformas, nos vemos el próximo lunes con mi fonógrafo, música ligada a sus tompiates o como ustedes quieran. Buenas noches, Mojito, Mor, Luis Miguel Romero, ¿qué más? Buenas Los quiero noches. a todos. Bueno.